José María Morelos es hermoso de manera natural, sin embargo, se requiere el trabajo de la autoridad municipal para mejorar los espacios públicos que atraen al turista, por lo que cuando sea presidenta municipal Sofía Alcocer Alcocer reactivará el parador turístico de la cabecera municipal. La candidata de la coalición por Quintana Roo al frente a la presidencia municipal de José María Morelos señaló que contempla establecer el parador turístico en la avenida principal para que el turismo que transita por la vía Chetumal-Mérida pueda disfrutar las ofertas de productos y servicios que se brindarán en José María Morelos. Sofía Alcocer dijo que además dentro del eje de trabajo, José María Morelos Próspero se activará un programa de rescate y mejoramiento a la imagen urbana, tanto para la cabecera municipal como para las localidades de Ceuche y La Presumida, que también se encuentran en la misma vía corta Mérida. La abanderada del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano puntualizó que durante los últimos años, José María Morelos se ha vendido solo por la amplia riqueza natural y sus atractivas costumbres y tradiciones. Sin embargo, llegó el momento de que el gobierno municipal se preocupe por mejorar los espacios y servicios turísticos que el municipio ofrece a México y al mundo. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.